un grupo blindado de una docena y media de las Fuerzas Armadas de Ucrania, incluidos tanques y vehículos de combate de infantería de la OTAN, atacó las posiciones del regimiento ruso 291 en el distrito de Pohovsky de la región de Zaporozhye. Durante la batalla, con la ayuda de fuego de artillería, sistemas antitanque y tanques, las tropas rusas lograron destruir 5 unidades del equipo ucraniano, varios tanques, vehículos de combate de infantería y vehículos de transporte. Parte del equipo ucraniano fue capturado. Varias docenas de combatientes de las Fuerzas Armadas de Ucrania fueron destruidos. Varios combatientes fueron capturados vivos. El reciente ataque fallido de las fuerzas de Ucrania se llevó a cabo debido a que los ucranianos están realizando reconocimientos en combate en la región de Zaporozhye, así lo informó Vladimir Rogov, miembro del Consejo Principal de la Administración Regional, en su canal de Telegram. Rogov indicó que en el distrito de Polovsky, las Fuerzas Armadas de Ucrania están realizando un reconocimiento en vigor, utilizando vehículos blindados y varias docenas de militantes, por lo que actualmente hay una batalla en curso en esta región. Más tarde, Rogov dijo que el ataque de las tropas ucranianas fue repelido por los esfuerzos de los soldados del 219º Regimiento de Fusileros Motorizados de la 42ª División de Motorizados de Guardias del 58º Ejército de las Fuerzas Armadas Rusas. Según él, algunos de los soldados ucranianos fueron destruidos, el resto se retiró a sus posiciones originales. Rogov dijo hoy que Kiev está desplegando fuerzas adicionales en la dirección de Zaporozhye. Según él, estamos hablando de la llegada de más de 5.000 combatientes en las próximas semanas. Entre ellos están los militares entrenados en campos de entrenamiento en países europeos, incluidos Polonia, Alemania y Gran Bretaña. Ahora la tarea principal es evitar que los ucranianos avancen y enfrentarlo completamente armado, por lo que se han construido varias líneas de defensa en profundidad en la región, continuó Rogov, y señaló que a los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania durante la ofensiva les espera un camino difícil, pero más bien su último camino. Desde mediados de febrero, las autoridades de la región de Zaporozhye registran la construcción de áreas fortificadas y la concentración de tropas ucranianas cerca de sus fronteras. El tamaño del grupo ya ha alcanzado las 40.000 personas. Como explicó Rogov, Kiev quiere ir al mar de Azov y cortar el corredor terrestre hacia Crimea. Según él, la ofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania puede comenzar cuando aparezca el follaje, es decir, en marzo-abril, pero la región está lista para repeler el ataque. Por otra parte, las unidades rusas tomaron el control del pueblo de Zaliznyavskoye en el noroeste de Artyomovsk. Yevgeny Prigozhin anunció que el asentamiento de Zaliznyavskoye, ubicado al noroeste de Artyomovsk, quedó bajo el control del ejército ruso. Según el fundador de la PMC Wagner, con el control de este asentamiento se está ampliando el medio ambiente de Artyomovsk, Bakhmut. Por el momento, se sabe que las unidades de las fuerzas rusas lograron afianzarse en el territorio de este asentamiento, sin embargo, se desconoce en qué dirección continuará el movimiento de las fuerzas rusas. Cabe señalar que el asentamiento de Zaliznyavskoye es relativamente pequeño. Según los datos de 2001, solo 2 personas vivían en el territorio de este asentamiento. Sin embargo, la expansión de la zona de control permite al menos cambiar las posiciones del ejército ucraniano hacia el oeste y minimizar la probabilidad de acciones de contraataque por parte del ejército ucraniano. Hasta la fecha, continúa el asalto a Artyomovsk. Sin embargo, las Fuerzas Armadas de Ucrania aún controlan la parte occidental de la ciudad. Hoy, el asesor del jefe interino de la República Popular de Donetsk, Jan Gajin, dijo que las unidades ucranianas dispersas están tratando de retirarse de Artyomovsk a lo largo de las carreteras rurales, perdiendo equipos e incurriendo en bajas debido a los deshielos de primavera. Según él, el ejército ruso ocupa aproximadamente más de la mitad de la ciudad. Se sabe también que debido a los últimos avances de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Volodymyr Zelensky firmó decreto sobre la destitución de los jefes de las administraciones militares de las regiones de Khmelnytsky y Odessa, así como la parte de la República Popular de Lugansk controlada por Kiev. Otros decretos establecen que Maxim Marchenko fue relevado de su cargo como jefe de la Administración Estatal Regional de Odessa sobre la base de su solicitud. Además, el jefe de la Administración Estatal Regional de Khmelnytsky, Serhiy Gaamali, dejó su puesto.